Un año más, el municipio alicantino de Catral es fiel a su cita con Santa Águeda. Como cada mes de febrero, la imagen de la Santa se traslada hasta el templo parroquial de los Santos Juanes para salir después de una solemne misa y ante una multitud de devotos hacia su ermita. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, presidió el pasado viernes acompañado por el obispo de Orihuela Alicante, Rafael Palmero, y por el alcalde de Catral, Aurelio David Albero, esta romería en honor a Santa Águeda. Además, el presidente de la institución provincial asistió a la inauguración del centro parroquial Santos Juanes. Esta, como en otras fiestas, está siendo más participativa, ¿no? La gente no es que pretenda olvidar la mala situación económica en la que la mayor parte de los hogares se vive, pero sí intenta no sumirse en la depresión, ¿no? Intenta aprovechar las fiestas con un motivo de recuperar el optimismo, la alegría. Y estoy recorriendo este último medio año muchos municipios en fiestas y la verdad que es verdad que hay menos gastos, pero también es verdad que hay mucha mayor participación y la gente se está volcando con sus fiestas. Ripoll y el resto de autoridades recorrieron en procesión las calles del barrio de Santa Águeda de Catral, que todos los años se convierte en un zoco ferial donde los vecinos y los visitantes pueden degustar, entre otros productos típicos del municipio, las bolicas de Santa Águeda o el turrón de cacahuete.